Pues bueno, de entrada le vamos saludando y dando la bienvenida a nuestro querido Federico Anaya Gallardo, abogado. Buenos días, bienvenido. Buen día, Ernesto. Buen día, Alberto. ¿Cómo han estado? Bien, muchas gracias. Todo bien. Pues mi querido Federico Anaya, ahí haces un análisis detallado de este personaje político, Javier Corral, desde prácticamente sus inicios hasta la última hora en que fue gobernador. Y por ahí también tenemos un videíto que luego vamos a pasar de algunos de los temas que fuiste abordando. Así que Federico Anaya, platícanos de qué va, por qué la decepción que tienes con Javier Corral, mi querido Federico. Para quienes nos escuchan y nos están viendo, lo que trato de hacer en ese artículo es recordar cuál es el contexto en el que aparece la figura de Javier Corral. Y de hecho es un personaje de lo más interesante. Parece muy joven dentro de la política de Juárez y aparece de buena manera, haciendo denuncia de la injusticia y del autoritarismo. Y viene de dos entornos que son relevantes. Es un clase mediero, ojo, no es uno de los bárbaros del norte, panistas, empresarios que se meten a la política por luchar en contra del supuesto comunismo de Echeverría y de López Portillo. No, no, este es un personaje que nace en las clases medias emergentes de Ciudad Juárez. En ese sentido, es una personalidad que podríamos decir marginal a las grandes élites políticas del centro de la República. Y hace carrera muy joven, adolescente, desde la secundaria, denunciando problemas como reportero. Ahora, Juárez es un lugar fascinante. La historia del niño reportero que los nuevos diarios de Juárez platicaron mucho, cruzó la frontera y le ganó al joven Corral un premio internacional de periodismo del Partido Demócrata. Entonces, está muy bien posicionado, tiene un buen discurso. Viene, ojo, tú sabes, Ernesto, que yo tuve, ahora sí que mi experiencia de compromiso con la diócesis de San Cristóbal. Bueno, en el otro extremo de la República también hubo compromisos sociales fuertes. Talamás, que es el primer obispo de Ciudad Juárez, es también un padre conciliar, también avanzó en la denuncia de las injusticias, aunque, y eso es una cosa importante, habrá que preguntarle a Bernardo Barranco más detalles, la iglesia de Juárez optó al final de la historia por un modelo más carismático, más de renovación espiritual, pero eso no quitaba que en los años 70, cuando está surgiendo este personaje, y que es monaguillo en la catedral del obispo Talamás, haya un compromiso de denuncia de la injusticia y de profecía respecto de lo que tiene que ser la política como transformadora de la sociedad. Ahora, todo eso que acabo de decir es la promesa, y por eso el artículo lo termino con una sentencia religiosa antigua de un papa, del Gregorio Magno, que lo que dice es que la corrupción de lo mejor es lo peor. O sea, no hay nada peor que lo que prometía y ser bueno, y aparte era bueno, y se echa a perder. Y creo que apenas estamos empezando a discutir eso. Alejandro Páez y Álvaro Delgado entrevistaron a un reportero que conoció a Corral, también muy joven, y que caminó con el Pinedo. Y nos están empezando a contar las historias de cómo el poder no sirve necesariamente para cumplir las promesas. Entonces, a mí me parece que es una historia relevante y una oportunidad de reflexionar. Nadie puede decir, por mejor intención que tenga, que las cosas van a salir bien. Esa es, la razón de la decepción. Bueno, Javier Corral ha sido un personaje muy decepcionante para muchos periodistas, sobre todo quienes en algún momento, quienes hemos hecho un trabajo más independiente de toda la vida,
y quienes, pues, de una u otra forma hemos tratado de mantener una línea editorial muy distinta a la de los medios corporativos. Javier Corral era considerado, pues, una especie de aliado de algunos de los medios importantes que tuvieron algún problema con los distintos gobiernos. Yo recuerdo sus intervenciones para parar la famosa ley Televisa, el trabajo que hizo también para defender algunos espacios informativos que fueron objeto de censura. Y sin embargo, en cuanto asumió el gobierno de Chihuahua, Federico Ernesto, hubo una transformación radical y a mí me tocó verlo desde Ciudad de México, pero me lo contaban compañeras y compañeros que viven en Chihuahua, a quienes Javier Corral de una u otra forma había sido también una especie de aliado, de soporte en los gobiernos del PRI, y se transformó en lo que él mismo combatió, se transformó en la antítesis de su propia figura construida con, pues, con mucho tesón y con ese pasado que tú recuerdas, Federico, como periodista. Tú mencionas el tema de la presa de la Boquilla. Yo podría aportar el caso Miroslava Briggs, por ejemplo. O sea, es súper e hiper polémico este caso, donde Javier Corral no hizo lo que tenía que hacer como gobernador y, por el contrario, en algún momento hasta parecía, visto desde las organizaciones de periodistas, una de las cuales yo encabezo, pues parecía más bien del lado de tendiente a proteger a los perpetradores de este terrible crimen. Pero tú mencionas el tema de la Boquilla como un elemento ahí en tu artículo de para abonar a una rayita más ese tigre de la decepción. Cuéntanos el tema este de la Boquilla y del fiscal, sobre todo, el trabajo del fiscal de Javier Corral, Federico. Un detalle, yo de nuevo recomiendo a quienes nos oyen, vayan y oigan a Corral. En el artículo digo en qué parte de un largo video, o sea, Corral precisamente como tiene ese conocimiento de cómo son los medios, cuando fue la crisis de la Boquilla le dedicó una hora y 40 minutos en una, y de hecho no fue una, fueron varias conferencias de prensa dando detalles acerca de su posición, pero en la que cito en el artículo, al mero final, ahí por el minuto 1:20, una hora 25 minutos, por ahí, Corral está enfrente de un caso más en el que podría haber dado mucho. La tensión social que provocó la toma de la presa La Boquilla y la expulsión de la Guardia Nacional de la presa, llevó a un incidente terrible donde hay una ciudadana muerta y su marido herido. Eso es una injusticia que no se debe permitir jamás. Y ahí el gobernador de Chihuahua tuvo la oportunidad de asegurarse que fuera el Estado de Chihuahua el que hiciera la investigación y que la retuviera. Es un debate jurídico, por cierto. Al final de cuentas, uno termina siendo siempre abogado. Pero las muertes son fuero local. Los homicidios son fuero local. No importa, en mi opinión, que quien lo haya perpetrado sea un funcionario público federal. Y el Corral que defendía las libertades de los estados, la independencia de los gobernadores frente al centro, uno hubiera esperado que se hubiera sostenido en eso, y no lo hizo. Al final de cuentas, recuerden cómo terminó esa tragedia en términos jurídicos. El gobierno de Chihuahua y la Fiscalía de Chihuahua terminaron entregando el caso a la Federación. Un federalista más radical y serio hubiera peleado hasta el final que la jurisdicción era del Estado, y no lo hizo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que cuando Corral está explicando las cosas, todo el tiempo habla de sus investigaciones. Y el problema es que Corral, senador, Corral, legislador federal, fue uno de los parlamentarios que apoyó la idea de que teníamos que separar las fiscalías de los poderes ejecutivos para que fueran realmente independientes. Y ahora lo vemos como gobernador utilizando él de manera directa a la fiscalía para una cosa o para la otra. Pero ojo, fíjate, Alberto, cómo la usa mal. En un asunto en que la defensa de la soberanía del Estado hubiera dicho, aquí hubo víctimas chihuahuenses, necesitamos llevar el asunto a juicio en Chihuahua. Es un símbolo importante.
y valía la pena el litigio constitucional para decir la jurisdicción de los homicidios es local. Pero no lo hizo. Al final de cuentas, reprodujo la tradición centralista del derecho mexicano en el sentido de que si hay algún detallito federal en el caso, automáticamente todo se federaliza y se centraliza. Es una lástima, pero de nuevo peor. Corral es el que perdió esa batalla, porque Corral era el que estaba hablando a nombre de su fiscal. Y bueno, el escándalo que sigue caminando ahorita es cómo Corral está manipulando, o manipuló, perdón, tiempo pasado, ya no es gobernador, las investigaciones de la fiscalía para interés político propio. Y hay una cosa, Alberto, las biografías son importantes, son relevantes, nos llevan a la reflexión, pero de pronto los seres humanos no vivimos fuera de la sociedad y la estructura de la sociedad importa. Estoy apenas empezando a revisar los detalles de esta tragedia biográfica, pero encuentro que en algún momento, ahí por, no sé, 2014, 2015, una de las oposiciones públicas muy claras era Javier Corral en contra de Gustavo Madero. Y al final de cuentas vemos a Corral apoyando a Gustavo Madero. ¿Qué lógica tiene eso? O sea, ¿por qué cambia de chaqueta en las facciones internas tan fácilmente? Te doy mi hipótesis. Porque al final de cuentas lo que importa es la estructura. Y en la boquilla lo que importaba eran los intereses de los grandes agricultores, no en extensión de hectáreas, sino en control de la producción de nuez. Los nogaleros son los que importan y es la élite. Y ahí están exgobernadores priistas y hay intereses panistas también. Entonces, más allá de los partidos y más allá de la democracia formal, lo que importa es quiénes controlan la economía. Esa es todavía peor la cosa, porque entonces significa que la corruptia fue por el peor de los lados. Una cosa, él era el monaguillo. Él debería saber que nadie puede servir a dos amos, al dinero o a la justicia, ¿verdad? Pues no sé, perdón ahí, Federico, no sé si debería saber, porque algo pasa luego allá arriba, que la clase política pues ya no solamente se descompone de alguna manera, sino se llega hasta a erosionar. Y déjenme les paso un videito de Corral, donde se refiere precisamente a este caso de la presa de la Boquilla, en una entrevista que le hacen ahí en Milenio, en este programa que se llama Tragaluz. Así que, bueno, no se va a ver el video porque pues, no tenemos permiso para eso, pero sí van a ver el audio, van a escuchar el audio, y dice ahí algunas partes interesantes también sobre el presidente Felipe Calderón. Vamos a escuchar. ¿Y siente que va ganando? Por lo menos creo que puedo ir definiendo mi posición en un momento en el que se requiere que las voces lo hagan. ¿Como la guerra del agua? Más que una guerra, es un conflicto social y político que tiene asidero, que tiene causa. El hecho es que Chihuahua no ha pagado el agua a Estados Unidos. Eso es falso. Miente el presidente. Está muy desinformado. Y en su caso, un uso electoral. Nunca lo hemos hecho, ni con la justicia, ni con el tema del agua. ¿En qué ha ofendido usted al presidente? Nunca lo hemos ofendido, ni a él, ni a las instituciones de seguridad. ¿Usted no quiere aquí aprovechar para pedirle disculpas? No tengo que pedirle disculpas al presidente. ¿Observa en Felipe Calderón un símbolo genuino de rebeldía y oposición? Sin duda es un elemento de oposición para el país. ¿Se unen? Si la circunstancia lo requiere, hay que hacerlo. Pues vaya, es una entrevista del año 2020, de julio de 2020. Si me puedes quitar el audio, Leonardo, gracias. De julio de 2020, y vaya, en esos pisos políticos, Federico, pues ya cuando en el año pasado, pues un gobernador se pone a hablar de posibles alianzas con Felipe Calderón Hinojosa, pues te habla también de un sentido de descomposición o de erosión de la clase política, y en este caso, pues Javier Corral, pues como bien señalaban también con el caso de Miroslava Breach y lo que iba comentando los colegas periodistas ahí en Chihuahua, pues se veía lo mismo.
Yo nada más te pregunto en esta parte sobre el caso de la boquilla, Federico, si tú estás considerando que eso fue un acto de corrupción o no. A ver, la corrupción en política es dejar que los poderosos salgan siempre con la suya. De hecho, en el video que recomiendo que vean en el artículo, hay una parte interesante en donde, a santo de el control que tomaron los agricultores de la presa, el gobernador explica que ya nada más estaba funcionando una turbina porque estaban sacando el dinero, no el dinero, el agua para que terminara el riego, ¿sí? ¿Para que termine el riego de qué? El riego precisamente de los campos que está él representando, ¿sí? O sea, al final de cuentas, todo el sainete que vimos, toda la bandera anticentralista, anti-yanqui, era porque había que asegurar que en el ciclo agrícola de los nogaleros se cumplieran las cuotas para que ellos pudieran seguir produciendo. Ese era el punto. Una vez que se logró eso, fíjense cómo desapareció el tema de la prensa, cómo se acabó el asunto, cómo ya no seguimos discutiendo. En otras palabras, la corrupción en qué consiste, la corrupción es que en lugar de discutir estructuralmente el problema, y eso significaría revisar si es necesario revisar el Tratado de Aguas con Estados Unidos, uno. Y al final de cuentas, lo que terminamos enterándonos es que de hecho México se andaba en deuda. O sea, ya nos habían pasado más agua de la que nos tocaba y teníamos que equilibrar. Pero los verdaderos afectados del lado mexicano no eran agricultores pequeños, ejidatarios, sino agricultores capitalistas que tienen un interés económico. Y eso explica por qué los cambios de postura. O sea, tú tienes un corral que se enfrenta a Pablo Emilio Madero en un momento, perdón, a Gustavo Madero en un momento, y luego se vuelve su protector y promovente como precandidato. ¿Por qué? Porque la estructura económica esa permanece. Y eso es lo peor. La corrupción consiste en que quien había denunciado desde fuera, desde los periódicos, y su carrera es la carrera de un periodista, de pronto, como gobernador, sirve a los intereses que él estaba denunciando estructuralmente. Si quiere uno decirlo en términos muy coloquiales, se vendió, cambió de chaqueta. Esa es la corrupción. Y eso también explica la falta de consistencia, porque va saltando de alianza de un lado al otro. Una cuestión, la cosa no había empezado mal, tenemos el caso de Miroslava, como bien dice Alberto, pero también teníamos en la primera parte del sexenio de Corral una entrada fuerte de investigación en contra de la corrupción de Duarte, el anterior, pero 6 años es más que suficiente para que una buena investigación fructifique y no fructificó. Y al final, en la boquilla, vemos a ex gobernadores priistas que están en la liga de Duarte apoyando el chihuahuensismo, o sea, el regionalismo por el agua, a santo del agua de los nogaleros. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? Que el niño reportero, que nos había ilusionado a todos, se convirtió en uno más de los gerentes del Estado capitalista agrícola, ¿verdad? Esa es la corrupción. Pues sí, y qué bueno que el ser muy joven reportero no es una necesariamente una sentencia, una condena, un destino manifiesto, porque yo empecé a los 17 años, así es que qué bueno que no me fui por Ojo, ese rumbo. no, Alberto, lo que pasa es que esto es perpetua vigilancia. Sí, O claro. sea, todos podemos en algún momento cambiar la chaqueta. Y entonces, cuando vemos los ejemplos de quien cambió la chaqueta, lo que tenemos que hacer es ponernos bien el saco que traemos y aguantar. Esa es la congruencia. Pues Entonces. lo vemos hasta en exguerrilleros, ¿verdad? Claro. Que también desde niños incluso, y de pronto uno los ve pues del otro lado, del lado oscuro. En fin, pues Federico Anaya, te queremos agradecer mucho, nos parecía importante, interesante, pues poder hablar de de esta semblanza, una breve semblanza, pues del ex gobernador Javier Corral, que pues estarán ahorita pues en sus disputas políticas, tanto al interior del Partido Acción Nacional, como también se le menciona que posiblemente
Hablando de esto de cambiarse el logo de chaquetas y demás, pues que a lo mejor se le ve en otro partido. O de embajador, mi querido Ernesto, que ahora que el presidente anda repartiendo embajadas. No, no, de hecho es que se ha hablado de que posiblemente se incorporara a Morena. Sí que bueno. Ay, ok. Aunque no vaya al poli, Federico, todo está bien. No, 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 paso. Mantengámonos vigilantes, compañeros. Cualquier día nos caemos y resbalamos. Pero vigilémonos mutuamente. Sí, nada más que hay de resbalones a resbalones y de caídas a caídas, mi querido Federico. Federico, pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tomarnos la llamada. Y suerte, que ya sabemos que te tienes que ir a la chamba. Abrazo. Fíjense. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, Federico. Chao.